Orellana, representante de la provincia de Orellana por la unidad de las izquierdas. Y a mi provincia de Orellana. Me quiero solidarizar con los 54 detenidos y con sus madres que deben estar sufriendo en este momento. Paradójicamente están sin el derecho a estudiar y sin su libertad. Ya entrando en el tema, quisiera observar algunos articulados, como es el artículo 1 del proyecto, que reforma el artículo 83 del Código Civil, que menciona que se elimine la frase sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad y a falta de tal persona de los ascendientes del grado más próximo. La pregunta es, ¿qué se pretende o cuál es el objetivo de esta reforma? Quizás evitar abortos, evitar matrimonios precoces, porque si la idea es esa, ¿qué sucede con una mujer menor de edad que queda embarazada? ¿Qué va a hacer? ¿Quizás optar por el aborto? ¿Ser madre soltera? ¿O la unión de hecho, con enormes desventajas para la mujer? ¿Será que acaso esta reforma termina con este grave problema social que tenemos? Dicen que la norma vigente que tenemos es anacrónica. ¿Por qué entonces esta reforma está direccionada precisamente en el sentido de la norma que tenía Ecuador antes de 1970? Si eso hubiera sido efectivo, quizás no se hubiera reformado. ¿No será acaso que el Estado más bien pretende rehuir a la responsabilidad que tiene en este sentido de concienciar profundamente? ¿Será que la ley va a solucionar este problema? Otro artículo que me preocupa es el artículo 2 del proyecto que reforma el artículo 90 del Código Civil, que ordena eliminar la frase sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez con audiencia del Ministerio Público. Solicito que, por favor, a través de Secretaría se lea el artículo 90 del Código Civil. Estamos llevando a ustedes el desarrollo de la sesión 291 del Pleno, en donde se está debatiendo en segunda discusión las reformas al Código Civil. El artículo 90 del Código Civil dice prohibición de matrimonio con el guardador. Mientras que una persona no hubiere cumplido 18 años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administrase sus bienes casarse con ella, sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del Ministerio Público. Como hemos escuchado, menciona este artículo que no se podrá casar el tutor o curador con el pupilo si no ha cumplido dos condiciones: que sea mayor de edad y si no ha rendido cuentas de los bienes que ha administrado. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que ahora se pretende de que el tutor o curador, que es quien administra los bienes, el patrimonio del pupilo, no tenga que rendir cuentas si administró de forma adecuada esos bienes? Con esta reforma se deja en indefenso al pupilo porque no hay ninguna garantía de que este tutor o curador tenga la obligación de transparentar, de justificar si esa cuenta fue administrada convenientemente para el pupilo. Además, me preocupa el artículo 4, que reforma el artículo 96 del Código Civil, que sustituye las palabras enfermedad mental por trastorno mental. Aquí es importante determinar si la persona sufre o no de trastorno mental. Por ello es fundamental definir cuál es la persona que va a diagnosticar dicho estado y cómo lo va a hacer. Por tal razón, propongo que luego de la palabra razón se incluya la siguiente frase: calificada por el profesional competente mediante peritaje. Con esto el juez tendría argumentos suficientes, pruebas contundentes para determinar la nulidad del matrimonio por esta causal.
Por otro lado, el artículo 7 del proyecto que reforma el artículo 102 del Código Civil dispone incrementar en el numeral 3, luego de la palabra contrayentes, lo siguiente: y la determinación obligatoria de quién administrará la sociedad conyugal. Si la idea es la igualdad de derechos, por cuanto el Código Civil actual determina que si no hay autorización, la administración le corresponde al hombre. Si la idea es la igualdad de derechos entre los cónyuges, ¿por qué hacerlo de manera coercitiva, que en el momento que van a contraer matrimonio tenga que decidirse cuál de los dos va a administrar la sociedad conyugal? Con esto se dejaría a un segundo plano a cualquiera de los dos cónyuges, lo que significaría que para cualquier acto, cualquier situación, la celebración de cualquier, tendría que solamente el cónyuge que administra los bienes lo podría hacer sin la necesidad de pedir autorización al otro cónyuge. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no considerar a la sociedad conyugal, la administración conjunta, en clara coherencia con lo que establece el artículo 67, numeral, inciso 2 de la Constitución, cuando habla del matrimonio que será entre hombre y mujer, ¿sí?, que se fundará en el libre consentimiento de las personas y en la igualdad de sus derechos y obligaciones y capacidad legal? En este sentido, propongo que quede de la siguiente manera: la expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes y la determinación obligatoria de la administración conjunta de la sociedad conyugal. Asimismo, referente a los articulados que hacen mención sobre la presunción, la impugnación, la incertidumbre de la paternidad, no tengo observaciones, por cuanto considero que el examen de ADN es la prueba irrefutable para determinar la paternidad, en lugar de que sea el criterio del juez basado únicamente en circunstancias. Si el objetivo de esta reforma es mejorar, es garantizar derechos, la ley debe ser determinante, no únicamente explicativa. Caso contrario, se volvería en la práctica inaplicable para la administración de justicia. Por ello, debe tener sindéresis en la realidad. Daría mucha pena de que ciertos articulados estén legislados de manera muy particular y no de forma general. Muchas gracias. Fue la participación del asambleísta.